Sí, nosotros somos abogados constituidos debidamente apoderado especial como víctima querellante y actor civil de la señora Mariana de la Rosa Encarnación, quien es la víctima principal en este caso, digo principal por las lesiones que la misma sufrió. Perdió el ojo derecho de manera completa, un estallido se llama así, y la visión del ojo izquierdo. Por vía de consecuencia está en una ceguera profunda y la misma ha sido dirigida a lo que es el patronato de ciego, en razón de que ya es una persona no vidente. Sufrió herida de proyectil de arma de fuego con entrada sin salida. Tiene la bala alojada en el malar izquierdo y por vía de consecuencia ya hay lo que se llama una lesión permanente. En el día de ayer se conoció la apelación de lo que es la resolución de la medida de coerción dictada por el juez especial de la instrucción preparatoria, en este caso de la Corte de Apelación. Ellos procedieron a recurrir la decisión como vía de derecho común y nosotros, como abogados, en una ocasión procedimos a recusar al Ministerio Público como promotor de la acción penal pública, basamentado en que, independientemente a que son 7 medidas de coerción, no es menos cierto que la gravedad del hecho para este caso, la más aplicable, y el daño a resarcir por vía de consecuencia, la prisión preventiva. Sin embargo, el Ministerio Público, que ha solicitado en varias ocasiones, o que solicitó la prisión preventiva ante el juez de la instrucción preparatoria, ahora cambió de discurso y está pidiendo una garantía económica y una presentación periódica en un caso donde una persona perdió la visión de una manera totalitaria. Y qué bien que hoy es Día de la Mujer, para resaltar que la mujer, por su condición de género, debe ser protegida. Y tratándose de una situación donde la disposición establecida está contenida en lo que es la Ley 2497, artículo 309 y sus modificaciones, como también la Ley 163 de 2016 sobre porte y tenencia de armas, y por vía de consecuencia el 2 del 295 y el 309. Es un concurso de infracciones que hace una tipificación que la pena imponible en caso de encontrarse su culpabilidad una vez se haya roto la presunción de inocencia es de 10 a 20 años. Sin embargo, ayer los abogados que representan a una de las víctimas, en este caso el teniente Rafael Encarnación, el cual tiene también lesiones permanentes porque sufrió una lesión a nivel cerebral y fue obligatorio colocarle platino para buscar como especie de un equilibrio a nivel cerebral, por vía de consecuencia procedieron a recusar el pleno de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana. Una acción sin precedente histórico. Los jueces de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana en pleno fueron recusados por los abogados o los licenciados Isidro Díaz Alcántara y Ramón Emilio Alcántara, que representan al ciudadano teniente del Ejército Nacional, Rafael Encarnación, por ello entender parcialidad directa con cada uno de los miembros de la Corte de Apelación. Por vía de consecuencia, basada en las actuaciones y en aplicación a las disposiciones establecidas en los artículos 78, 80, 82 del Código Procesal Penal, procede ahora a remitir las actuaciones hacia la Suprema Corte de Justicia para que ella sustituya a los jueces de la Corte de Apelación o en vía de consecuencia proceda a enviarlo a otra corte o bien sea a otra jurisdicción para que se conozca la medida de coerción o bien sea la apelación a la medida de coerción. Está puesta en causa o bien sea entera de juicio la transparencia de lo que es la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, a raíz de que se trata de un gobernador provincial de Elías Piña y máxime de la provincia cercana a San Juan de la Maguana, y se trata de que los jueces no tienen armonía, según dicen los abogados que recusan entre sí, y los cuales también están etiquetados políticamente. En el caso del presidente, ellos dicen que es miembro del Partido de la Liberación Dominicana y que no tiene la real transparencia para manejar este caso, tratándose de un gobernador.
En igual manera, cuando hablan de Mateo Sempe de Martínez, ellos dicen que es el segundo sustituto y es una persona que tiene una enemistad capital con el presidente de la Corte de Apelación, Manuel Antonio Ramírez Usaña. Y en cuanto a Juan Francisco Sierra Medina, un juez capacitado, serio y honesto, tiene problemas porque guarda disparidad siempre con los conceptos o ideas del presidente de la Corte, toda vez que el presidente de la Corte quiere imponer su voluntad. Y la otra es María, la magistrada Sención, es decir, Marisa Suero Sención, que la utiliza el presidente de la Corte para preparar mayoría o decisiones que siempre van de acorde con su voluntad, o bien si ella no tiene una independencia propia. En cuanto a la magistrada Ana Mirka, ella sí conoció la instrucción preparatoria y por ello no está facultada jurídicamente para pertenecer al Pleno en otra decisión, y es por ello que aún no está siendo recusada, pero no puede formar parte de la colegiatura que vaya a conocer de esa apelación, de ese recurso, de esa medida de coerción, y por ello se ha procedido a recusar el Pleno de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana por poca transparencia, como también el Ministerio Público por su ambivalencia y zigzagueante en su solicitud de decisión, toda vez que se varía una medida de coerción cuando el hecho ha desaparecido o cuando los presupuestos que dieron lugar a la misma han variado, y en este caso eso no sucedió. Por vía de consecuencia, al efecto, debe ratificarse en todas sus partes la prisión preventiva, y la intención del Ministerio Público no era esa. A un olfato de los abogados, el cual yo comparto de manera directa, es posible que sea otra corte de apelación que conozca de este caso, por tratarse de una acción meramente política de un gobernador y de una influencia de dos hermanos suyos que son diputados ante la República Dominicana.